Cristian Nodal. Cristian Nodal es insultado y despreciado en la televisión. Híjole, polémica, polémica que se armó con mi Cristian Nodal Precio. Exactamente. Oye, ¿podemos poner el, el audio de esta persona que, que insulta? Digo, porque veo que no. Que no lo tienes este por acá, pero para irlo buscando. Bueno, les platico el contexto de esta información. Resulta que en un programa de televisión, pues bueno, este hacen, pues así, pues, chismosos como nosotros, pues, que están ahí comentando y todo, y bla, 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 bla. Bueno. Estaban hablando justamente de Cristian Nodal y de. de Belinda y hubo un momento en el que eh, pues estaba hablando de esta supuesta boda que como lo decimos si se casaron qué bueno si no se casaron pues se van a casar en algún momento porque están comprometidos no bueno el asunto es que eh, hay un personaje ahí en esta un reportero o un este conductor un conductor hay un conductor que obviamente estaba estaban hablando y estaban opinando no Miren, yo les voy a decir algo y, y siempre creo que es algo que nosotros hemos respetado aquí. No nos estamos comparando con absolutamente nada. Creo que eh, es algo que eh, tendríamos como que me puedes aventar mmm, el sonido nada más a mí, machacas. Este, como que cuídate, me voy a tener que quitar los audífonos. Bueno, déjale bajo acá. Este, como como siempre hemos cuidado como no meternos con asuntos tan personales o con cuestiones eh, tan tan Uh, pues sí, lo, 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 lo voy a volver a decir, no tan personales. Estaba buscando otra palabra, pero no la encontré. Bueno, el asunto aquí es que yo no entiendo por qué la gente tiene o piensa que tiene el derecho de opinar sobre el aspecto, sobre las preferencias, sobre eh, lo que sea de una persona. Una cosa es el chisme, otra cosa es la información, otra, o sea, una otra cosa, cosa es meterte es en la vida personal. En la vida personal, que sí, ok, bueno. Resulta que este personaje, pues, están hablando de Cristian Odal y hace unos comentarios de verdad, o sea, comentarios que son, mm, y, y no, ni, ni, ni sé cómo se llama el ingrato, sí. es, y ni quiero saber, pero hace unos comentarios muy despectivos de Cristian Odal. Vamos a ver, vamos a escuchar. Pon el loop, eh, Con machacas. el loop, mi querido Machacas, vamos a escuchar lo que este personaje dijo. A mí no se me olvida no, a que no. Cristian Nodal, antes de conocer a Belinda, tenía el, los codos y las rodillas percudidas. Oye, o ¿qué sea. Cosa Pero además te voy a decir o una sea, cosa como. por...? de que por... Cristian Nodal nada más ponga en las redes a Espiri González, ¿qué tenemos? ¿8 años o nueve, ¿Para qué.? Ay, por Dios, también es tu comentario, a ver, ¿eh? A ver, mira, y antes de eso, hace, hace otro, otro comentario, si lo puedes, si lo puedes eh, buscar. Porque eh, dijo que Cristian Nodal era un niño bobo, algo así. Al, algo así, algo así lo dijo. Si le puedes poner el audio, mi querido Machacas, para que lo pueda, lo pueda encontrar. Bueno, pues eh, hace, hace también, ya lo encontraste. Este, bueno, hace también este, este comentario y, y obviamente ahorita vamos a dar nuestra opinión. Que nadie nos la está pidiendo, pero la queremos dar, obviamente. La queremos dar. Porque están de más estos comentarios. Por ejemplo, ese, no se me va a olvidar que Cristian Nodal tenía las rodillas y los codos percudidos y aparte también hace este otro comentario. Mañas a Cristian Nodal, porque acuérdense que Cristian, pues era un niño bobo y no era nada nice. Entonces ¿Qué? cuando la conoció y ahorita... Pues ya le está aprendiendo esas truculencias publicitarias. Ya ves, la mamá de Belinda hace publicidad hasta porque se recuperó del COVID. A ver, Cristian. Ay, mapacito, pues apréndele, apréndele, apréndele a Cristian. No, hijo, Nodal. Tú imagínate la publicidad que te y estás y haciendo a Belinda, a ver. me queda claro que tú también la aprendiste, ¿no? Porque, bueno, pues estás agarrándote. Mira. Obviamente, de hacer comentarios. Mira, vamos aclarando algo. Eh, nosotros siempre lo hemos dicho. Aquí sabes, un blog es un espacio de chisme, de información, de cotorreo, pero siempre, 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 siempre hemos tratado de mantenernos a un margen meramente de la información, meramente de lo que usted necesita saber. Cuestiones personales, cuestiones de que si este hizo aquello, que si este hizo que tal cosa, siempre, siempre lo hemos eh, nosotros, eh, pues, deshecho. No, no lo queremos aquí porque no nos parece importante ni para nosotros ni para usted. Entonces, lo que hace este pseudo reportero, si se le puede decir así. Oye, que, nosotros nos dicen pseudo reporteros, imagínate este. Que la neta, digo, no lo puede decir reportero, porque no, no te puedes expresar de una persona así, sea quien sea, oye, sea quien sea, creo que se debe de mantener un respeto a quien sea, sea hombre, mujer, niño, o, o sea, lo que sea. Siempre debes de mantener, de, estás entre un medio de comunicación. Pero últimamente, como, a, como que a hoy, ¿no? Le ha dado mucho por este tema, de meterse incluso. Me, me da un poquito de coraje porque se meten in, incluso en temas que ni siquiera se toman la molestia de investigar, ni siquiera se toman la molestia de, 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 de meterse un poquito, aunque sea a leer, a ver qué es lo que está pasando, y solamente lanzan el comentario por ahí, ¿no? Este comentario despectivo de que Cristian Nodal tenía los codos prietos y las rodillas prietas. Percudidas. Percudidas, perdón. Pues es un comentario clasista, literalmente es un comentario es clasista. Es discriminatorio. Es discriminatorio y más que, que que feo que una persona que se ve claramente que es parte de una comunidad que es fuertemente criticada, pues esté eh, que no estoy, perdón, y eh, no 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 lo digo por asumir ninguna ningún tipo de situación, pero qué feo. Que, que pues estén de este tipo de situaciones y sobre todo en la televisión y no, y no importa también si es en YouTube hay que empezar a acabar con este tipo de comentarios con este tipo de personajes que se valen de una cámara sí para insultar y para faltar al respeto te puede caer bien una persona te puede caer mal lo que tú quieras pero al final de cuentas creo que tienes que tener un respeto a todos. Mira, y, y otra cosa también, digo, los comentarios muy fuera de lugar eh, para referirse a Cristian Nodal. Por lo que sea que, que, que haya sido, ¿eh? O sea, eh, de verdad no sabemos si este hombre en algún momento lo ha tenido enfrente, no sabemos si este hombre lo conoce, no sabemos este. No, o, sea, o sea. No, y aunque, aunque así fuera, no tiene ningún derecho, de verdad, lo digo yo así, no tiene ningún derecho a expresarse o a opinar o a dar un punto de vista acerca de, eh, de una situación tan. Pero, pues tan 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 pero, horrible pero, pero, no tan clasista me llama, me llama mucho la atención que cada vez cada vez es, es, es este pasa más en este programa de hoy no sé si sea su técnica no sé si con esto eh, quieran eh, causar polémica y que hablen de ellos, me imagino que es la idea, porque pues, al final de cuentas estamos platicando de esto, pero nosotros tomamos el tema para que dejemos de verdad de, de como comunicadores, ¿sí? porque también lo somos, eh, pues hacerle la invitación a todos que dejemos, que cambiemos, cambiemos el chivo, oigan, no hay que meternos con las personas. De verdad, hay medios de comunicación que se ensañan con artistas y no, 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 cabe. no me cabe, no me cabe en la cabeza que que en el 2021 no podamos darle el giro y podamos ofrecerle contenido de mejor calidad a las personas. Porque miren, hay cosas bien importantes de las que sí se puede hablar. Se puede hablar de que Cristian Odal a sus 20, ¿qué tiene? 20, 24. 24 años es uno de los artistas más influyentes a nivel nacional e internacional, lo puedo decir a nivel mundial, es uno de los artistas con más reproducciones a través de las plataformas digi digitales, es uno de los artistas, perdón, y lo voy, a, lo voy a decir así, obviamente eh, eh, el unirse con Belinda eh, pues le da... Mucho, mucho punch, ¿no? Mucho más, mucho más eh, eh, a ellos, pero creo que hay un complemento ahí, creo que hay un complemento y, y, y no es que, que Christian haya llegado porque, porque lo dice, ay no, pues le aprendió las mañas a Belinda. A ver, o sea. Tú por qué dices que Belinda tiene mañas? Como por qué hacer ese tipo de comentarios tan tontos? ¿Por qué no hablas de que Belinda es una mujer guapísima, ¿Trabajadora? inteligente, trabajadora que tú no vas a ganar ni la cuarta parte de lo que ella gana? En, o sea, en tu vida tú no vas a ganar la cuarta parte de lo que ella gana en un concierto. O, o sea, son ese tipo de cosas, no son ese tipo de cosas que debe, deberíamos de dejar Mira. de lado y este tipo de comunicadores y este tipo de gente que de verdad le ponen una cámara enfrente y que tiene cinco minutos de fama y que tiene eh, a lo mejor eh, proyección a nivel nacional porque hasta ahí este a nivel nacional eh, eh, se creen con el derecho o con el poder de opinar acerca de el aspecto, acerca de eh, eh, las capacidades, acerca de, 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 de lo intelectual de, de un artista o de cualquier persona. Puede, puede Neta, esto no sea. Se puede decir que no te gusta y que sí te gusta, eh, por, porque por eso existe la libertad de expresión y nosotros lo hemos dicho muchas veces. Nosotros hemos tenido contacto directo con Cristian Nodal, lo hemos entrevistado en numerosas ocasiones. Hemos tenido nuestras propias conclusiones de cómo es Cristian Nodal y lo hemos dicho y lo, y lo tenemos que decir. Nos ha tocado una parte donde Cristian Nodal ha sido muy, muy buen pedo con nosotros, nos ha dado entrevistas, hemos cotorreado y nos ha pasado también que de repente a Cristian Nodal pues, se le bota el chip y dice: No, pues no te conozco, no doy entrevistas. Mamuki, pues, pero pero de eso a meterme a su vida privada y a decir que, que es así o que es asa, a, asado, pues no, la verdad es que no, no se vale y nunca lo vamos a hacer. Sí, vamos a decir si nos parece algo, no nos parece, sí. si nos gusta algo, no nos gusta. es ¿Y parte si del no derecho personal... a, la, a la libertad de expresión, pero jamás refiriéndonos a una persona por su color de piel, por su religión, por su sexualidad, jamás, 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 jamás. No, la verdad, la verdad que no. Y bueno, pues ya, este, y ahora sí, ese tipo de, de insultos y este tipo de desprecios que le hacen a, a un artista, sé quién es el artista, eh. Creo que en estos tiempos están de más. Hay que aprender a comunicar, hay que aprender a mostrar a lo mejor Oye, a mí no me parece, no me gusta, pero no me refiero a esta persona, o sea, denigrando eh, su aspecto, sí, ¿no? O sea, no, neta, no, neta, no. neta, eso no. Y sea quien sea, este, no, sea no, no. Sea quien no. sea, sea... mira, de verdad, eh, a lo mejor ahorita nos da chiste, ¿no? Nos da, ay, ay, mira, qué, qué, qué chistecillo, ¿no? Este vato. Pero donde hubiera hecho este comentario es una mujer, Fuh, se hubieran incendiado las redes sociales como no tienen idea. Ojo, señoras y señores, yo no estoy de, 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 no quiero menospreciar los movimientos ni de hombres, ni de mujeres, ni de nadie. Solamente creo que es importante que todos y cada uno de nosotros merecemos un respeto. Como dice Mayra, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea niña, abuelito, como sea. Somos seres humanos y merecemos un respeto. Y tú, muchacho, babo? no te crees ya. Ok, o sea, al, al reportero, este, pero bueno. Sí, muchacho. A, a ver, mis nodelis preciosas, vayan y inúndenle las redes. No, no se creen, no, Porque también van a decir, ay, estás provocando. No. No, pero la verdad no se vale, No se vale que hagan este tipo de cosas. Sus razones tendrá este hombre para expresarse así, pero creo que no es la verdad. Pero lo más dices adecuada. con fundamentos, ¿eh? Lo dices, ¿sabes qué? Yo llegué un día y mira, Cristian mira, Nodal está se estaba tallando. Se estaba tallando los codos y se están. Pero nada más así de decir, Ay, yo lo conocí. Me... No, amigo. No sé, no no, sé amigo. La Digo, verdad no. Nosotros, y a lo mejor se va a escuchar muy mamuki de nuestra parte, pero nosotros conocemos a Cristian Rodal desde, desde abajo. ¿Ha cambiado el morro? Pues sí, muchísimo. Wey, muchísimo. muchísimo. Si, no, si no hubiera cambiado en estos años, pues, no, no, Mira, no yo, hubiera yo llegado diría, a donde está. Perdón que te interrumpa, yo diría no ha cambiado, ha evolucionado. Y no está en la misma posición que estaba vivido al principio. Y muchas facetas. Y claro. miren, como dijo Jimmy Humilde un día que le preguntaron sobre Nathanael Cano: Oye, ¿por qué Nathanael? ¿Por pues qué se comporta como un morro? Porque Cristiano es un dale, morro. Porque es un morro. Tiene claro. 24 años. No sí. tiene por qué comportarse como un adulto tiene sus problemas de la edad como todos, como cada uno de nosotros. Y, y luego va a decir este personaje, ay, es que yo tengo problemas porque pues no me sé expresar, ¿no? Pues no, papacito, entonces la neta no, no está, estás de, estás de más. Pero bueno, ahí está lamentable esta situación y lamentable que se expresen así de Cristian Nodal. Me lo dejas en paz. Mira, por ejemplo.